eso, ese tipo de cosas trato de trabajar. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sección de lecciones de ajedrez. Hoy está conmigo Diego Baltasar, quien dará la clase de intermedios. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Astrid, muy bien. Gracias por invitarme una vez más, la tercera vez aquí. A ver qué tal se nos da este día. Perfecto, pues yo espero que bastante bien y muy interesante. Hoy Diego nos va a exponer las ideas principales de la apertura española, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que va a estar muy interesante y yo en la clase de principiantes les voy a enseñar cómo dar jaque mate con un rey y dos torres. Para los principiantes que nos están viendo, pues es muy común que al final de una partida ustedes tengan ventaja de material, pero que no sepan cómo ganar, ¿no? Buscan dar el jaque y nada más dan jaques, 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 y pues bueno, hay una regla que dice que si no se ha movido ningún peón y no se ha capturado ninguna pieza, eran 50 jugadas. ¿Ahora cuántas son, Diego? ¿100? Bueno, depende del ritmo y depende también de si está el árbitro presente. Ajá, en clásico. En clásico y ya con notación ahí de 90 más 30, que es obligatorio, me parece Ajá. que siguen siendo las 50, Ajá. pero cuando es, por ejemplo, que no está el árbitro presente, que es una blitz, que no tienes una constancia de jugadas, me parece que son 75. Ok. Ajá. Entonces, bueno, quedémonos con la regla oficial que eran 50, ¿no? Para que ustedes van a dar este mate en mucho menos de 50 después de esta clase. Pero para quienes no sepan darlo, pues no van a estar eternamente dando jaques, jaques. Y bueno, ¿qué pasa ahí, no? Pero bueno, vayamos ya directamente a aprender este final. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ver esta posición. Bueno, aquí tengo a una dama, lo cual no era lo que yo quería. Entonces, un segundito. Bueno, yo ya tenía por aquí mi tablero con el rey y las dos torres, pero voy a tener que ponerlo nuevamente. Entonces estoy en inicio, estoy en tablero, estoy en insertar y no sé por qué no veo posición. De hecho, ahorita está medio friseada la imagen, se congeló, entonces ahí no se alcanza a ver muy bien qué está. Ah, ok. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a compartirlo por acá. Y un segundito, porque no me está dejando. A ver si. Bueno, en este mundo tecnológico, cuando empiezan a fallar las herramientas, ya estoy aquí nuevamente abriendo el Chessbase, poniendo mi tablero. No se desesperen. Mientras, cuéntales un chiste, Diego, para que no se. Bueno, también mientras aprovecho también este momento, para comentarles que, bueno, más al rato voy a estar bueno, reproduciendo ahí, analizando la apertura española.
a ver si les interesa. Voy a tratarlo de hacer un poquito más simplificado, ya que va a ser un poquito complicado entender luego hasta cierto punto. Aprender aperturas no es tan fácil. Y espero que les guste. También ahí tengo, ahí ahora sí, tratar de publicitar mi página, a ver si se puede más al ratito y a ver qué tal. Bueno, aquí bastante gente está uniéndose y está bastante agradable que estén aquí. Ok. Entonces, Mándale saludos mientras a nuestros. sí, hecho aquí aparece un top fan, Alejandra Reyes. Pues muchísimas gracias por estar aquí en el video. Montserrat Córdoba, Tania Pérez y bueno, me parece que Jackie RG también está por aquí. Muchísimas gracias por estar viendo este video. A ver qué tal se nos da más al ratito ese tipo de análisis de aperturas. Y bueno, también me parece que esta media hora es para principiantes, entonces una recomendación que les podría hacer ya teniendo pues, cierta experiencia aquí en el ajedrez es que nunca desistan. Más ahorita, que ahorita estamos en cuarentena, también estaría bastante bien aprovechar ese tipo de ese tiempo para empezar a entrenar de a poquito. Realmente yo empecé entrenando aproximadamente media hora, una hora diaria. Media hora creo que está bien para ir empezando. Tampoco hay que sobreexigirse demasiado, pensar que debo entrenar 3, 4 horas diarias, porque realmente es muy cansado luego seguir una rutina de ese estilo. Y bueno, hasta cierto punto es mejor tener una secuencia, pero de a poquito, y después ir agarrando el hábito. Pero bueno, al parecer ya se pudo aquí el. Ya, el programa ya por fin reaccionó. Y pues bueno, miren, esta es la posición que les comento. Cuando ustedes ya le comieron todas las piezas al rival y queda su rey con dos torres, hay una técnica muy rápida para darle mate al rey contrario. Primero quisiera que supieran cuál es el lugar del tablero en el que es más fácil matar a un rey. Pues evidentemente es una esquina, ¿verdad? Aquí la tengo seleccionada. ¿Por qué? Porque desde esa esquina el rey solamente tiene tres casillas para moverse. Entonces es el lugar en el que está más acorralado y por lo mismo, pues ahí es más fácil matarlo. En este final es tan grande la ventaja del blanco, dos torres, recuerden que las torres valen cinco. Entonces, tenemos 10 de ventaja, ¿no? Dos torres es muchísima ventaja. No es necesario llevar al rey a una esquina. Es suficiente con llevarlo a una banda. Las bandas son las cuatro orillas del tablero. Entonces, cuando ustedes quieren matar con rey y dos torres contra rey, hay que llevar al rey a una de estas cuatro bandas, en cualquiera de las casillas de las orillas. Entonces, hay un procedimiento en el que rápidamente podemos hacer esto. Déjenme borrar estas flechas y vamos a empezar. Regrésate, torre. Ahora, si lo queremos llevar a una de las bandas, lo primero que tenemos que pensar es en cuál de esas cuatro lo vamos a matar. Y como nuestro rey no va a intervenir, las dos torres solas, sin la colaboración del rey, van a matar al rey contrario. Es tanta, insisto yo, la ventaja. En clases anteriores les expliqué que en los finales el rey, que toda la partida en la apertura y el medio juego es una pieza pasiva, en el final se vuelve activa y depende mucho que ganemos el final con la colaboración de nuestro propio rey. En este final ni siquiera eso es necesario. Las torres solitas encierran al rey contrario en una de las cuatro bandas y le dan jaque mate. Ahora, por eso lo primero que escogemos es en cuál de las cuatro bandas. Y como el rey propio no contribuye, pues que no nos estorbe. Y yo escojo para matarlo la banda de acá arriba. Esta. ¿Ok? Entonces, yo escojo esa banda y lo primero que tengo que hacer es evitar que el rey se aleje de esa banda. Y por lo tanto, voy a poner una de mis dos torres en esta fila. Para que el rey no pueda alejarse de la banda en la que lo quiero matar. Y por lo tanto, subo mi torre aquí. Y vean cómo mi torre le está quitando esta línea al rey contrario. Ahora, la mejor defensa, si ustedes son el bando débil y solamente tienen a su rey, traten de mantenerse en el centro para que no los maten. Entonces, pues este rey se viene a esta casilla. Y ahora fíjense, la torre que yo moví está haciendo su trabajo, está impidiendo que el rey se mueva hacia esta fila.
Ahora lo que tengo que hacer es darle este jaque para cortarle otra fila y obligar al rey contrario a que se mueva hacia la banda que yo quería. Este rey va a tratar de mantenerse en el centro, ¿verdad? Pero está siendo obligado a retroceder. Vean cómo las dos torres están trabajando en equipo y están haciendo como una escalerita entre ellas. Lo que tienen que poner mucha atención es cuál de las dos torres le impide salirse del lado donde lo queremos matar. La torre que lo está cortando en este momento es esta, ¿verdad? Esa está haciendo perfectamente su trabajo. No hay por qué moverla. Si la movemos, el rey se escaparía hacia esa fila. Entonces, la otra torre es la que va a dar el jaque. Y esta es nuestra jugada. Jaque, y el rey no puede huir hacia adelante, no se puede quedar en esta fila y está obligado a retroceder a una de estas tres. Y vean ustedes cómo lo hemos ido obligando hacia la banda a la que decidimos matar. Aquí, ¿con qué tenemos que tener mucho cuidado? Con que no nos coman la torre. Volvemos a hacer el mismo razonamiento. ¿Cuál de las dos torres nos impide irnos hacia el lado contrario a la banda a la que lo vamos a matar? Pues evidentemente es esta torre la que lo está cortando. Esa torre no hay que moverla, está haciendo bien su trabajo. ¿Quién es la que debe de dar el jaque? Pues esta. Esta torre es la que debe dar el jaque, pero ¿qué pasa si ponemos la torre aquí? Nos la come, ¿verdad? Entonces, con eso es con lo que tenemos que tener cuidado. Por lo tanto, voy a poner a mi torre lo más lejos posible del rey para poder darle el jaque por el otro lado. Ahora le quiero dar jaque en esta casilla, ¿ok? Y vean cómo por eso es que la traje hasta acá. Bueno, ¿por qué la voy a poner aquí? Si la pongo, por ejemplo, aquí, en esta casilla, el rey se va a acercar a esta y otra vez no voy a poder darle el jaque acá. ¿Lo ven? Es por eso que me voy lo más lejos posible. ¿Por qué no me voy aquí? Pues porque aquí las dos torres se estorbarían mutuamente. Y como esta torre está haciendo bien su trabajo, no hay que moverla, esta, un segundito. Esta es la que debe moverse y que no me estorbe. Una vez más, el rey negro, pues no se va por su propio gusto y se mueve y vamos a hacer lo que acabamos de decir. La torre viene y da un jaque y lo ataca por esta fila. Ahora el rey se ve obligado a retroceder y vean cómo ya cada vez está más cerca de la fila o la banda en la que lo queríamos matar. La torre que está haciendo bien su trabajo, una vez más, es esta. Entonces, la que va a dar el jaque es esta otra. Jaque. Y el rey se ve obligado, no puede subir porque está esta torre, no se puede quedar aquí por esta torre y se tiene que ir para atrás. Y ahora dijimos, esta torre está haciendo bien su trabajo y le toca a la otra dar el jaque. Y como ustedes pueden ver, esto es un jaque mate. Así es como se da el mate con las dos torres. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer otro tipo de jugadas. Supongamos que yo tengo a mi torre aquí, el rey se vino para acá y tengo esta torre aquí. Vamos a partir desde esta posición. Lo primero que tenemos que escoger es nuevamente en qué banda lo vamos a matar. Y supongamos que yo escojo matarlo igual en la banda de hasta arriba, que fue la que había escogido en un primer momento, que es esta, ¿no? Entonces, aquí yo subo mi torre y la pongo aquí. Ah, es que le va el negro, supongo. Sí. Subo mi torre y ya le corté la banda. El rey se regresa y ahora esta torre está haciendo bien su trabajo, subo la otra y le doy un jaque. Ahora este rey se tiene que ir hacia arriba y me está atacando a mi torre. No voy a poner a la torre en estas porque el rey va a venir a atacarme y no la voy a poner por aquí porque también va a llegar el rey a atacarme. La mando lo más lejos que pueda sin que se estorben porque ahora le toca pasar a la otra. El rey se quiere mantener en el centro y ahora sí. Esta torre está haciendo bien su trabajo
y será esta la que le dé el jaque. El rey se acerca y me quiere comer a mi torre. Entonces la mando lo más lejos posible y vean que esta torre me está cortando toda esta fila. El rey se vuelve a mover y aunque le toque esta torre, recuerden que no puedo hacer esto porque me la come. No le voy a dar un jaque de frente porque no sirve de nada. Este jaque no me ayuda a que el rey se vaya a la banda a la que quiero matarlo. Los jaques tienen que ser por estas líneas porque yo escogí matarlo aquí. Entonces voy a tener que irme lejos sin que se estorbe. El rey se mueve, esta torre le da un jaque, el rey se ve obligado a moverse aquí y esta torre le da otro jaque, el rey se ve obligado a ir para atrás y ahora sí le doy un jaque mate. Entonces, este sería el primer final de rey y dos torres contra rey. Cuando ustedes lleguen a este final, pues bueno, es muy interesante que lo practiquen. Ahora les recomiendo que lo pongan con una computadora o jueguen con alguien, pongan ustedes el rey y sus dos torres contra un rey y practiquen muchas veces en diferentes posiciones para que aprendan a darlo y no tengan mayor problema. Les voy a poner otra posición con otro final que también es básico y es el final de rey y dama contra rey. Aquí tenemos la pantalla grande. Fíjense, este final va a ser un poquito más complicado. Hay quien no sabe darlo y se la pasa dándole jaques y como vimos, pues puede terminar en empate la partida. Seguimos teniendo muchísima ventaja el bando fuerte, ahora se lo puse a las negras. Las negras tienen 10 puntos de más, una pieza como la dama que es poderosísima, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo matarlo. Este final se divide en dos partes. En la primera, tenemos que poner al rey en una banda y tiene que estar encerrado por la dama. Entonces, y la segunda parte consiste en acercar al rey para matarlo. ¿Cómo obligamos al rey del bando débil, el que tiene solamente a su propio rey sin ninguna otra pieza, a irse a una de las bandas? Vean la técnica que es bastante interesante. La dama, bueno, voy a hacer una jugada de las blancas porque son las que empiezan y ahora sí, la dama se mueve como dama, ustedes pueden verlo claramente, pero está persiguiendo al rey blanco a salto de caballo. Vean cómo no le está dando ningún jaque y en este momento se coloca a salto de caballo del rey. Este rey, supongamos que se mueve aquí, y la dama se vuelve a mover a salto de caballo. ¿Qué es lo que está haciendo la dama? Vean qué interesante. Le está cortando esta fila y esta columna. Este cuadrado se lo va a ir haciendo cada vez más chico. Y el rey blanco está obligado a irse a una de estas dos bandas, o a esta o a esta. El blanco no lo decide, ¿verdad? Depende cómo se mueve el rey negro, se irá a una de las dos bandas. Ahora, el rey blanco, supongamos que se mueve aquí, y vean a la dama blanca, a la dama negra, perdón, cómo lo persigue a salto de caballo, y cada vez le hace más chico este cuadrado. El rey se mueve para acá y la dama sigue persiguiéndolo a salto de caballo. El rey se mueve aquí y la dama sigue persiguiéndolo a salto de caballo. El rey se mueve acá y la dama a salto de caballo. El rey aquí y la dama a salto de caballo. Y el rey se va a esta esquina. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Si nos vamos con la inercia del salto de caballo y ponemos a la dama aquí o aquí, vean ustedes que ahogaríamos al rey. ¿Qué es el ahogado? El ahogado es cuando el rey no está en jaque y no puede mover nada, ni el rey ni ninguna pieza.
Vean que si nuestra dama se colocara en una de las dos casillas verdes, el rey no podría moverse ni aquí, ni aquí, ni acá. No podría moverse a ningún lado. Como no está en jaque y no puede mover nada, en vez de que las negras ganen esta partida, que deben ganarla por su superioridad, quedaría empatada. Entonces sería un error gravísimo poner a nuestra dama en una de las dos casillas verdes. Como dijimos que lo único que necesitamos es encerrar al rey a una banda, yo puedo venirme aquí y vean ustedes cómo el rey ya quedó encerrado en esa banda. O podría poner a mi dama hasta acá y aquí ya quedó el rey encerrado en esta banda. ¿Ok? Entonces, bueno, pongo a mi dama aquí y ahora el rey se mueve acá. Ya cumplimos la primer parte de este jaque, que es encerrar al rey en una banda. Dense cuenta que las negras nunca dieron jaque, la dama jamás dio jaque. Lo fue persiguiendo a salto de caballo, cuidó no ahogarlo y lo encerró en una banda. Ya que hicimos la primer parte, ahora lo que tenemos que hacer es traer a este rey por detrás de la banda y ponerlo en un lugar donde defienda a su propia dama para darle jaque mate. Entonces empezamos a hacer el camino. Este rey no puede salir de esta banda. Nos acercamos, no puede salir de esta banda. Nos acercamos, no puede salir de esta banda. Nos acercamos, no puede salir de esta banda, me acerco y el único jaque que voy a dar en este final es el jaque mate. Llego con mi dama y le doy un jaque mate. Ahora fíjense, si este rey, por ejemplo, si hubiera venido aquí, yo hago esta. Un segundo, yo me vengo aquí. ¿Qué pasa si doy este jaque? Bueno, le va a él. Bueno, aquí siempre hubo el jaque mate, ¿no? No hay ningún problema. Entonces vamos a regresarnos a la posición inicial, un último repaso y pueden ver el video cuantas veces quieran. Yo voy a perseguir al rey a salto de caballo. Quedamos en que primero le toca a las negras, se mueven aquí. Ahora yo me vengo. Y vean cómo me muevo como dama, pero estoy a salto de caballo del rey. ¿Ok? Este rey, también algo muy interesante es que cuando se mueva, el salto de caballo no es solo que se lo aprendan de memoria. No es cualquier salto de caballo. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí estaría salto de caballo. Si me vengo aquí, estaría salto de caballo. Y si me vengo acá, estaría salto de caballo. Vean cómo esta dama negra podría ir a estas cuatro casillas y todas están a salto de caballo del rey. Pero dijimos que este cuadro es el que queremos hacer más chico. Si nos vamos a esta, pues el rey se escapa del cuadro que habíamos dicho, ¿no? Si nos vamos a esta, igual se escapa hacia la derecha y así sucesivamente. Por eso, la única jugada correcta es este salto de caballo, el salto de caballo que le vaya haciendo más chico este cuadro, que lo mande hacia esta banda o hacia esta. Aquí el rey se mueve y yo a salto de caballo, el rey no quiere irse a la banda y yo a salto de caballo, él no quiere irse a la banda y yo lo sigo a salto de caballo, que no quiere irse a la banda, lo sigo a salto de caballo. Y vean cómo mañosamente se va a la esquina esperando que yo lo siga a salto de caballo y lo ahogue. Aquí hay quienes se recuerdan que no hay que ahogarlo y le dan un jaque en esta casilla. Tampoco es bueno darle ese jaque porque el rey se va a estar moviendo en dos casillas y no lo tenemos encerrado en una banda y se nos va a dificultar matarlo. Entonces, aquí la jugada correcta no es el jaque, no es ahogarlo, es encerrarlo en una banda. Y ya dijimos que podía ser aquí o también acá. Y ahora voy a escoger la otra, la de acá. Y ahora sí, el rey, ustedes ven que está encerrado en esta banda y solo se va a poder mover por ahí. Y una vez que él se mueve,
Empiezo a traer a mi rey, él se mueve y empiezo a traer a mi rey, él se mueve, se acerca el rey, se acerca el rey, se acerca el rey y cuando él se mueva, ya el rey está suficientemente cerca para proteger a mi dama y dar el jaque mate. Bueno, pues espero que hayan aprendido a dar este mate con dos torres y este mate con una dama. Y cuando ustedes le coman todas las piezas al contrario, pues puedan matarlo rápidamente con estas técnicas. Practíquenlas mucho y el próximo miércoles a los principiantes les enseñaremos el tercer final básico, que es rey y una torre contra rey. Entonces, pues bueno, con esto terminamos la clase de principiantes y ahora pasamos a la apertura española con Diego. ¿Qué tal? Yo voy a presentar primero aquí la pantalla porque si no, no se va a ver nada. Bien. Vale, creo que ahí se está viendo, me parece. Y nada más lo único que voy a hacer es hacerlo en grande para que se vea bien. Y ahí está. Vale. Yo les voy a presentar esta apertura que desde el punto de vista es una de las más interesantes actualmente también, ya que es una apertura muy, muy, muy complicada de aprender. Generalmente es usada también en el top mundial. Me parece que hace, si no recuerdo mal, hace 3 años o 4 años, no estoy muy seguro, se jugó en la Copa del Mundo. Me parece, si no mal recuerdo, 10 o 11 partidas con esta apertura española, específicamente la berlinesa, que se jugó entre Carlsen contra Karjakin, donde se impuso Carlsen ahí bueno, se tuvieron que ir a desempate. Entonces, una apertura muy, muy cerrada, es muy estudiada y empieza con estas jugadas. E4. Bueno, también me parecía curioso esta apertura, muchos la conocen como la apertura española, otros la conocen como la apertura Ruy López. Y bueno, es popular, bueno, se popularizó en el siglo XVI por Ruy López de Segura, un español. La verdad no estoy muy seguro, no encontré información concreta de por qué se le llama apertura española. Supongo que porque él es, bueno, él era español, entonces a lo mejor por eso mismo se le dice apertura española, o Ruy López también es conocida. Bueno, empieza con la jugada E4 aquí de las blancas, E5 de parte de las negras y caballo F3. Realmente aquí me parece que la semana pasada vieron con Teresa, bueno, con Alicia, perdón, la apertura italiana con alfil C4. Aquí, sin en cambio, la apertura española es con alfil B5, que podría parecer que no es mucha diferencia, pero sí lo hay. Alfil B5 que amenaza inmediatamente. Alfil B5 amenaza muchas cosas, ¿no? Para empezar, pues enrocarme y tratar de jugar más natural. Otro tipo de jugadas es comer de vez en cuando aquí, bueno, en algunos tipos de posiciones, comer el caballo en C6, ya que estamos atacando con nuestro caballo el peón de E5, entonces es bastante vulnerable ese peón ahí, pero vamos a ver que no es tan fácil comerlo. Aquí existen tres, bueno, de hecho existen infinidad de, bueno, no infinidad, pero muchísimas variantes de parte de las negras. Me parece que la española es una de las aperturas más ricas en cuanto a variantes, ya que si no recuerdo mal son 39, o creo que más, 38 o 39, 40, no estoy muy seguro, variantes que se pueden escoger de la defensa de la apertura española. En específico, yo les voy a mostrar unas cuantas que me parecen muy interesantes. Vamos a ver. Una de las, bueno, de las variantes que más me han molestado a mí jugando, yo, bueno, yo soy jugador de española, es la Schliemann, que me la han aplicado muchas veces. De hecho, en el con ADEMS de hace 2 años, representando al CSH Sur, iba a ganar medalla y justo jugué esta apertura. Me jugaron F5, yo blancas y perdí. Entonces, bueno, como pueden ver, no es una apertura que se debe tomar tan, tan a la ligera. F5, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos está amenazando? Nos está amenazando a comer en E4 y nosotros, pues también podemos comer en F5. Lamentablemente, comer en F5 no es tan buena idea, ya que el negro lo que va a tratar de hacer es controlar el centro en muchas ocasiones, enrocarse en corto rápidamente y tener esta columna F para tratar de atacar rápidamente. Las blancas generalmente aquí lo que hacen es caballo C3, o al menos a mí es lo que más me gusta hacer. También existe la variante con D3, pero realmente no estoy muy seguro ese tipo de variantes.
Yo les recomendaría más jugar con caballos C3, un poquito más sólida. Y aquí, ¿qué pasa? Estamos defendiendo nuestro peón D4. Existen dos subvariantes principales aquí, pero realmente se medio se transponen allí. Por ejemplo, peón por, caballo por, y aquí existe tanto caballo F6 como D5. En este caso vamos a ver qué pasa con D5. Ahorita les voy a enseñar qué pasa con caballo F6. D5, aquí puede, como pueden ver, se deja un peón en E5, entonces podemos comer simplemente y tratar de atacar este caballo en C6, ya que está clavado, ¿no? Entonces nos va a comer nuestro caballo, comemos aquí en C6, dama G5, y como pueden ver, ahora es una posición sumamente peligrosa para ambos bandos, es de doble filo, ya que nos está comiendo aquí en el peón de G2 y nos está amenazando el alfil de B5 y aparte nos está comiendo el caballo de S6, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de posiciones. Entonces, por ejemplo, lo correcto aquí es hacer dama E2, que amenaza dama E2, comer en E4 y aparte defiendo mi alfil. Si por ejemplo viene B por C6, en muchos casos voy a poder comer aquí en C6 y con jaque y bueno, ya ganaría, ¿no? Entonces, bueno, ganaría una torre. ¿Qué pasa aquí? Después de dama E2 puede venir caballo F6, que es lo natural. F4, y como pueden ver aquí ya es una cosa muy muy rara, ya que solamente estamos aumentando piezas, pero tenemos un propósito, ya que los dos reyes están en el centro, entonces tenemos que tratar de atacarlos. Dama por F4, caballo E5, jaque, entonces simplemente vamos a quitar nuestro caballo de esta amenaza del peón, porque en muchos casos pues sí nos puede comer. Entonces caballo E5, jaque, a la descubierta, C6 y D4, que es una jugada interesante. Y bueno, como pueden ver esto ya es una cosa muy rara, que tienes que tener, bueno, tenemos que tener muy en cuenta a la hora de jugar este tipo de posiciones, ya que no son jugadas tan naturales, tienen que tener un cierto tipo de preparación. Y bueno, ya dama H4, jaque, G3, y me parece que es una posición muy complicada, doble filo, una posición incierta, pero bueno, existe ahí. Hay muchísimas otras variantes, pero bueno, les voy a mostrar más que nada las principales, a ver qué tal. Voy a regresar un poco aquí. Y bueno, alfil B5, ¿qué pasa con alfil B5? Existen otras variantes. Por ejemplo, caballo D4 también es una posibilidad que existe ahí siempre. ¿Y qué nos amenaza? Pues nos amenaza el alfil de B5, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues vamos a tener que comer este caballo. Existe otra variante con alfil A4, pero es un poquito más peligrosa. Lo más seguro es comer aquí en D4. Después de E por D4, como pueden ver, es una posición un poco igualada, ya que hemos cambiado una pieza luego, luego empezando la apertura. Pero, ¿qué pasa? Aquí las negras tienen una desventaja, ya que tienen un peón aquí en D4, que aparte de que está doblado, está débil, no es tan fácil defenderlo, pero si las negras logran consolidar, se van a quedar bien, ya que luego tienen ideas con D5, de doblar los peones, y van a quedar con una estructura muy, muy sana. Aquí en roque corto es lo más natural, como siempre, lo mejor es, si queremos atacar, primero defendernos a nosotros y luego atacar. Después de alfil C5 viene alfil C4 para intentar atacar el punto F7 con nuestro alfil, que es la casilla más débil siempre para las negras o para las blancas, la casilla F2 aquí. D6 para intentar desarrollar piezas. D3 igual para intentar desarrollar nuestro alfil y aparte defender nuestro punto de E4. C6 para intentar D5 en muchos casos. Dama H5 para evitar ese D5 y aparte atacar el punto F7, que también es muy interesante aquí, que es lo que les digo, que es la casilla más débil de las negras. Y dama E7 para defender, caballo D2, y bueno, aquí ya es una cosa muy rara, caballo F6, dama H4, y aquí está una jugada de la parte de las negras que es bastante peligrosa, que existe allí, que tenemos que tener muy en cuenta, que es G5. ¿Para qué? Para ver que si nosotros comemos torre G8, y como pueden ver, aunque el rey está en E8 o indefenso, todavía tiene la posibilidad de enrocarse en largo. Si se logra enrocar en largo y nosotros nos comemos este peón de G5, va a haber un ataque muy muy duro sobre la columna G, aparte de que el alfil puede irse a H3 en muchas circunstancias, mis piezas están en el flanco de dama sin desarrollar, entonces no es muy buena idea todavía ahí comer. Después dama G3 podría venir torre G8, por ejemplo, para seguir atacando, pero bueno, o sea, ya aquí caballo B3 es una posición muy muy complicada de jugar, entonces siempre es lo que les digo, que debemos tener cuidado y siempre tener en cuenta qué tipo de variante vamos a jugar. ¿Y qué tratar de hacer con ese tipo de variantes? Existen muchas respuestas, ¿no? Y bueno, es una apertura que igual me han jugado bastante ahí, me han sacado bastantes puntos con ese tipo de jugadas. Entonces siempre hay tratar de tener en cuenta. Bueno, después de alfil B5, lo más natural es hacer, por ejemplo, A6. O es lo más natural. O D6 también existe, pero realmente D6 no es como una posibilidad tan natural. Puede existir ahí, pero bueno. Después de D4, nosotros tenemos esta posibilidad, ya que nosotros tenemos aquí clavado el caballo en C6.
como nosotros tenemos clavado el caballo en C6 y nosotros ya queremos de una vez empezar a castigar ese tipo de estructuras, pues lo más fácil es intentar romper en el centro. De hecho, es un consejo bastante útil que les puedo dar. Cuando los estén atacando de los flancos, si por ejemplo las negras están tratando de atacar ese flanco de rey, ustedes contraataquen en el centro, es lo más efectivo que hay. Y bueno, en este caso vamos a tratar de castigar controlando el centro, que es lo que siempre se va a tratar de hacer de parte de las blancas, o de parte de las negras, controlar el centro. Alfil de 7, por ejemplo, caballo C3. ¿Para qué caballo C3? Para intentar desarrollar nuestras piezas y tratar de aprovechar más que nada el espacio en el centro. Por ejemplo, peón por, caballo por, G6. Aquí existe caballo por D6, pero bueno, ahí tenemos que tener caballo por D4, pero tenemos que tener cuidado después de alfil por D7, dama por D7, dama por D4, y entonces ahí tenemos más espacio de parte de las blancas. Y bueno, ahí tenemos bastantes chances, ¿no? G6 es lo más natural, alfil E3 para jugar ese tipo de estructuras, alfil G7, y cuando nosotros jugamos contra fianchetos o fianquetos, como lo conozcan, vamos a tratar siempre de molestar al alfil que está defendiendo el fiancheto. En este caso, por ejemplo, es el alfil de G7. Ahora vamos a tratar de hacer dama de 2. ¿Para qué? Para que después de caballo F6 tengamos alfil por. Y aquí es una idea muy curiosa, es lo que les quiero decir. En ese tipo de apertura, específicamente en la española, el alfil de casillas blancas es sumamente importante. Entonces, solamente en ciertas ocasiones muy específicas vamos a cambiar ese alfil de casillas blancas. En este caso está bien justificado, ya que después alfil por C6, B por C6, bueno, puede venir alfil por C6, pero caballo por C6 y se transpone. Por ejemplo, B por C6, alfil H6, y bueno, es lo que les digo. Aquí el objetivo principal de las blancas, después de cambiar ese alfil de casillas blancas en C6, es comernos este alfil de G7, que es más importante que en este caso nuestro alfil, ya que ahora, después de comer el alfil, como pueden ver, las negras tienen una posición sumamente pues triste, ya que no pueden enrocarse tanto en corto, es muy difícil enrocarse en corto, y en largo también sería muy muy complicado, ya que como tienen esta columna descubierta y aparte tienen peones doblados, sería muy fácil por parte de las blancas atacar. Y bueno, después no, ese tipo de posiciones. ¿Y Diego, no le convendría más al negro no cambiar los alfiles y enrocarse? En este caso podría parecer que sí, pero bueno, después de, por ejemplo, tratar de hacer alfil H6 en roque corto, de hecho, bueno, aquí voy a tratar de, a ver, si aquí puse en este, si no me va a mover el módulo, entonces. Sí, no, no importa. Sí. Bueno, aquí está así. Voy a quitar este. Y, por ejemplo, si aquí se enrocan en corto las negras, vamos a sobreescribir esto. Bueno, no, variante. Por ejemplo, nosotros con idea de las blancas va a ser principalmente atacar el flanco de rey. ¿Por qué? Porque como ya está el rey en el flanco de rey, pues nosotros todavía no hemos definido nuestra posición del rey. Entonces, en muchos casos también enrocarse en largo es un poco peligroso, ya que está abierta esta columna. Pero como pueden ver, tampoco es como que el rey en el centro tenga muchos problemas. Vamos a intentar aquí hacer alfil por G7 en muchos casos, rey por G7, intentar atacar con F3. Y en dado caso, por ejemplo, él quiere hacer un torre 8 para D5, me puedo enrocar en largo. Mi punto B2 es débil, sí, pero realmente tampoco es tan fácil para las negras atacarlo. También si, por ejemplo, intentan atacarlo, pues yo creo que siento que llego más rápido con las blancas, con algo del estilo H4, que me gusta ese tipo de jugadas. De hecho, es temático en las defensas, como en la defensa siciliana variante dragón. Este H4 es muy temático, ¿por qué? Porque parecería que con H5 defiendo, pero realmente no es tan fácil. O intentar aquí hacer algo del estilo G4, sacrificando un peón. Y es lo que les digo, realmente no importa mucho el material mientras estemos atacando. Es más importante la iniciativa que atacar. Vamos a intentar aquí hacer un H5, caballo por H5 y por ejemplo caballo F5 jaque. Y aunque estoy dando muchas piezas, de pronto estoy atacando muy muy duro en el flanco de rey. Tal vez caballo F5 es un poco ahí, bueno, tendremos que pensar un poco aquí ese tipo de jugadas, pero es más fácil atacar con las blancas, aunque sacrifiquemos un peón o dos peones, y que el negro se esté defendiendo, a que nosotros realmente no hagamos nada y dejar que él nos ataque. Es más fácil esta posición atacar que defender siempre, lo que les recomendaría, bueno, a menos que sean un estilo más posicional, pues tampoco jueguen este tipo de posiciones, que luego son complicadas. A mí en lo particular me gustan ese tipo de posiciones de doble filo, entonces bueno, ahí. Ese tipo de te gusta enroques en diferentes flancos y bueno, tú estás llegando muy muy rápido al ataque, ¿no? Sí, sí, ahí okay. Aprovechar. Y bueno, vamos ahora sí con lo principal. Estos son líneas secundarias que realmente
son importantes conocer, pero realmente es muy difícil que les hagan esto. De unas 100 partidas españolas les van a hacer esto como unas 2 veces. Entonces, pues, no es nada común. Entonces, también no hay que gastar demasiado tiempo en ese tipo de líneas. Sí está bien analizarlas y tener el esquema en mente, pero tampoco es como concentrarnos fervientemente. Es mejor un pensamiento esquemático a memorizar variantes, realmente. Y bueno, voy a regresar un poco aquí. Y bueno, caballo F3, caballo F6, lo natural, alfil B5. Y aquí lo principal, lo que les quería mostrar, es A6. A6 es lo principal que se hace. También existe caballo F6, pero bueno, ahorita vamos a ver qué medios se transponen ahí. Dependiendo, hay también unas variantes interesantes que existen. Lo principal, pues obviamente, es alfil A4. Alfil por C6 existe, es la variante del cambio, pero realmente yo no lo recomendaría tanto para ese tipo de niveles. Ya si quieren jugar una estructura muy, muy, muy igualada, sí pueden comer aquí en C6, pero realmente eso ya sería, pues, muy, muy tablas. No hay mucho tipo de juego aquí, ya que alfil por C6, voy a dar nueva variante, B por C6, pues realmente tampoco es tan fácil comer en E5 porque existe dama E7. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de jugadas, que por ejemplo, si me quito, simplemente me comen en E4, y si trato de simplemente ahí no arruinar la estructura con mi rey. Pues este tipo de posiciones son muy, muy tablíferas realmente. Aquí hasta pueden comer de B. Me parecería un poquito mejor en vez de comer de B. Las blancas no van a progresar aquí. No van a poder ganar tan fácilmente. Más que nada por la estructura de peones, véanla. O sea, es muy igualada. Entonces, no. O sea, sí se juega. De hecho, Magnus Carlsen acostumbra a jugar ese tipo de aperturas. Pero bueno, ellos ya son jugadores muy, muy fuertes. Entonces, ahí yo les recomendaría las líneas que les voy a mostrar después, bueno, ahorita. A6, que es lo natural, bueno, lo principal. Y aquí hacer alfil A4 me parece más interesante. Y es lo que les digo, es mejor tener nuestro alfil de casillas blancas en el tablero que cambiarlo. Siempre vamos a tener en cuenta esa regla, ya que nuestro alfil va a ser muy, muy, muy valioso. De hecho, en ciertas ocasiones va a ser hasta más valioso que una torre. Entonces, bueno, ahí luego cambiarlo, no. Y solventar la posición de las negras, pues no nos va a ayudar demasiado. Aquí, por ejemplo, caballo F6, que nos pone a una berlinesa, y aquí existen bastantes posibilidades. Una de ellas es enroque corto. También existe D3, pero ahorita les enseño. Y otra que me gusta muchísimo a mí. Enroque corto, ¿qué pasa con enroque corto? Aquí existe caballo por E4, que es más o menos lo principal. Y esa partida también se jugó en el Campeonato del Mundo. Por ejemplo, bueno, aquí Carlsen hizo torre 1, aquí hace D4, la línea principal es D4. Por ejemplo, B5 para intentar ahí comer el alfil de casillas blancas, que es lo que les digo, que las negras van a tratar de hacer eso casi siempre, alfil B3 para que no nos lo coman. D5 y para tratar de aprovechar el centro rápidamente, ya que el rey sigue estando allí en el centro, entonces las blancas deben de tratar de atacar rápidamente y las negras defenderse. Por ejemplo, D por E5. Alfil E6 para defender mi peón, alfil E3, alfil C5 para tratar de cambiar piezas, ya que si logro cambiar piezas en una situación saludable, siempre van a ser posiciones muy igualadas. Si por ejemplo dama D3 para comer de dama, ya que comer aquí el alfil no es muy bueno, voy a darle aquí nueva variante. Por ejemplo, caballo por C5 y las negras ya logran su objetivo, como pueden ver. ¿Cuál es el objetivo de las negras? Comer el alfil en B3. Ya que si nos logran comer el alfil en B3, este alfil va a ser muy, muy difícil de poderlo capturar en muchos casos. Aunque logramos capturar, pues simplemente me puede comer y la estructura de peones de las negras va a ser muy saludable y muy difícil de romper. Y bueno, aquí simplemente mejor dama D3 para evitar esto. Y aquí es una posición sumamente igualada. Realmente aquí no hay nada para nadie. Por ejemplo, alfil por, dama por, para evitar caballo C5. Y no estoy muy seguro. Enroque corto, tal vez, es una posición muy complicada. Que bueno, por eso yo no mismo no hago enroque corto. No acostumbro a hacer ese tipo de posiciones muy igualadas. Me gusta más desequilibrar las posiciones. Aunque a la larga que es peor, es mejor. Bueno, desde mi punto de vista, más que nada mi estilo de juego es más agresivo. Entonces, para mí es mejor empezar a atacar y causarle problemas al rival, a defenderse solamente y tratar de aprovechar errores del otro. Y bueno, aquí simplemente es una posición muy igualada, entonces voy a mostrarles otras líneas. De hecho, aquí A6, me parece que caballo F6, ajá, caballo F6 aquí existe. Esta es una berlinesa, es la variante o
no sé, me atrevería a decir que es la variante más segura para las negras de lejos. De hecho, cuando muchas veces las negras tratan de empatar ese tipo de, en algunas situaciones partidas, optan por la berlinesa, ya que es una posición muy difícil de romper por parte de las blancas. Voy a mostrarles por qué y también les voy a mostrar una opción que yo hago. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Y bueno, por ejemplo, aquí existen tres opciones principales. D3 es la favorita de muchos realmente, conocida como la antiberlinesa. ¿Por qué? Porque obviamente estoy evitando ese caballo por E4, que hace rato se los mostré. Con el roque corto aquí en alfil C5. No recuerdo bien si esta es la variante arcángel con alfil C5. Existe tanto alfil C5 como alfil E7, pero bueno, ahorita lo vemos. Es principal alfil C5. ¿Para qué? Para tratar de luchar contra el centro de las blancas, ¿no? Que muchas veces las blancas van a tratar de hacer C3, D4. Entonces, mientras más piezas tengamos de parte de las negras defendiendo esa casilla, va a ser mejor. Bueno, en roque corto, D6, C3, para lo mismo, intentar aquí hacer D4, pero también con otro propósito, que es llevar nuestro alfil a G5, ya que como el alfil está fuera de la cadena de peones, entonces este caballo va a quedar un poco clavado allí, pero bueno, tenemos que tener cuidado en ciertas situaciones. En roque corto y aquí H3 primero, ya que nos está viniendo de parte de las negras un alfil G4 que es un poco molesto, ya que simplemente quitarnos esa clavada no va a ser tan fácil. H3 para evitar eso. Alfil D7, alfil A4, A6 aquí natural y D4 aquí rápidamente para intentar controlar el centro. Por ejemplo, alfil A7 ya hay que comer. No es un error, yo no lo considero un error, pero pues le da más espacio a las blancas para tratar de maniobrar, ya que mi caballo va a salir por C3 muy fácil. Entonces, por ejemplo, A6, D4, alfil A7 es un poquito más exacta. Torre 1 para defender nuestro peón de E4, ya que quedó débil con este D4. H6 para evitar alfil G5. Y alfil C2 para seguir defendiendo bueno, sobreproteger nuestro peón de E4. Torre 8, A3, y bueno, estos tipos de posiciones, como pueden ver, es lo que les digo. Es una posición sumamente igualada, donde realmente para tratar de ganar con cualquiera de los bandos, alguien tiene que arriesgar. Y realmente es lo que buscan las blancas, las negras, que el blanco arriesgue para poder ahí aprovechar muchas situaciones, tratar de ganar ahí con los errores que hagan las blancas, ¿no? Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar mi variante favorita desde mi punto de vista. Y bueno, voy a regresar un poco aquí. Lo que les decía con este D3, realmente no me gusta tanto. Vamos a ver la otra línea con el roque corto. Esta es la línea, creo que la más tablífera de todas, desde mi punto de vista. Bueno, es un poco complicado y muchos dicen que es una línea muy, muy igualada, pero realmente en la Copa del Mundo que se jugó entre ellos dos, entre Carlsen y Kaliakin, hubo partidas interesantísimas con novedades ahí muy, muy raras, muy interesantes, donde, bueno, ahí es el claro ejemplo que realmente no porque te diga algo el módulo necesariamente va a tener que ser así, existe factor humano, entonces bueno, también podemos tratar de jugar este tipo de posiciones, pero es un poco complicado. Alfil C5, caballo por E5 existe aquí para tratar de controlar el centro, caballo por E5, D4, A6 para ahí tratar de molestar el alfil de casillas blancas, alfil E2, pues simplemente me quito. Caballo por E4, D por C5, caballo por C5, y aunque las negras tienen un peón de más, pues aquí es un poco complicado, ya que después de D4, caballo E6, F4, caballo C6, alfil B2, y como pueden ver, pues las blancas tienen un peón de más. Si las negras se logran solventar en ese tipo de posiciones, pues realmente, bueno, si se logran defender, van a quedar muy, muy bien porque tienen un peón de más. Pero bueno, va a ser muy complicado ya que las blancas tienen posición de más. D5, F5 es lo correcto, tratar de aprovechar que este caballo está protegiendo la casilla G7. Y bueno, después de F5 realmente es una posición superior de parte de las blancas, donde puedo recuperar mi peón de G7, pero bueno, también tengo que tener cuidado en muchas situaciones. Y finalmente, la variante que les quería mostrar, la que yo juego normalmente cuando estoy jugando este tipo de aperturas contra la española, que es alfil B5, me parece natural. Aquí, por ejemplo, es
Me parece que caballo F6, sí. Y dama E2. Aquí dama E2 es una variante muy interesante que realmente he jugado contra muchísimos jugadores. He jugado contra jugadores hasta 2300 de Rating FIDE y me he podido imponer ahí. Entonces es una apertura donde te da mucho, mucho juego de parte de las blancas y también de parte de las negras, ya que si tú estás dando algo que es ataque, bueno, estás recibiendo ataque, das ataque, entonces bueno, es una posición doble filo donde hay chances para los dos. Esta variante se le conoce como la variante Warral de la defensa Ruy López. El jugador más fuerte, el jugador insignia de esta variante es el, no me acuerdo si es rumano, es que no me acuerdo si es ruso, la verdad no me acuerdo, recuerdo muy bien, es Sergei Tiviakov. Y bueno, aquí pues es una variante que me gusta muchísimo, no es muy popular, pero por lo mismo que no es muy popular, no es muy conocida. ¿Cuál es la idea de dama E2? A6, que es lo natural, alfil A4. Aquí, por ejemplo, existe tanto B5 como alfil C5, que también existen, hay cierto tipo de transposiciones. B5, alfil B3, D6, C3. ¿Para qué C3? Para evitar, ahora sí están defendiendo la casilla de 5. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las negras? Caballo A5 en muchos casos y comerme el alfil, ¿no? Entonces, por eso hago C3, para que a caballo E5, caballo A5, que muchas veces viene, por ejemplo, alfil E7. ¿Para qué alfil E7? Para enrocarse en corto rápidamente aquí las negras, ya que en muchos casos puedo intentar ahí un caballo G5 que lo molesta en F7, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí enroque corto, que es lo principal, caballo A5, alfil C2, enroque corto, y aquí me parece interesante, existe la jugada torre D1. ¿Qué pasa con esta situación de partida? Y aquí es donde me parece muy curioso y me gusta mucho esa variante por eso. Generalmente aquí las negras hacen C5, que es lo natural, pero existe esta jugada, alfil G4. Alfil G4 en la variante principal de la defensa española, cuando nuestra dama está en D1 y nuestra torre en E1, parecería casi igual, pero aquí cambia muchísimo. ¿Qué es lo que cambia? Mi torre está en D1 y ¿qué está haciendo? Está mirando con rayos X a la dama. Entonces aquí existe la jugada H3 que me gusta mucho. De hecho, esta parte, bueno, hay muchas partidas aquí jugadas por... ¿cómo se llama este? El indio Wishganathan Anand. Entonces ahí muy interesante que los pueden observar ahí. Están en Chessbase. Y por ejemplo después de H3, alfil H5. Y aquí existe tanto D4 como D3. A mí me gusta más la variante con D3. ¿Para qué? Para darle más tiempo a las blancas de defender el flanco de dama y atacar más rápidamente el flanco de rey. Existen las jugadas como C5, caballo D2. Muchas veces van a querer las negras hacer caballo D7 o caballo E8, pero por ejemplo dama acá, caballo F1, que es, esto es lo principal de la apertura española, tratar de mandarnos, este tipo de jugadas, de secuencias, parecería extraña, ya que en muchos casos este caballo está en B1, entonces tengo que reciclarlo, tengo que llevarlo a alguna casilla. ¿Cuál es la casilla más fuerte aquí? El alfil está en H5, ya no defiende esta diagonal, entonces en F5 estaría muy muy bien porque voy a comer este alfil que es la base para atacar el peón de D6. Entonces, por ejemplo, después de caballo D2, dama C7, caballo F1, nuestro objetivo va a ser llevarlo a F5 por esta vía. D2, F1, E3, F5. Entonces las negras luego pueden intentar aquí caballo D7, por ejemplo, y aquí es donde está la maravilla de esta variante que es G4. ¿Para qué? Para que después alfil G6 exista la jugada caballo G3. Y bueno, como pueden ver aquí, el alfil está muy, muy, muy mal ahí en G6. Puede existir la jugada H6, pero de pronto ahí existe caballo F5, que es, de mi punto de vista, una jugada bastante vistosa, ya que después alfil por F5, G por F5, parecería que las blancas están medio mal. ¿Por qué están mal? Bueno, parecería que están mal, porque tengo peones doblados y aparte, pues tengo esta columna un poco desprotegida, pero nada fuera de la realidad. Aquí las blancas son las que van a atacar en muchos casos. Por ejemplo, puedo intentar ahí torre 8 para alfil F8, pero rey H1. Y el objetivo aquí de las blancas va a ser mandar las dos torres con un alfil de 2. Torre G1, torre G2, torre aquí a G1, caballo H2, caballo G4, presionar. Y realmente aquí ese tipo de posiciones me gustan muchísimo. Le dan mucho chance a ambos bandos. Y bueno, aquí no sé, bueno, les enseñé más que nada las variantes principales, diferentes estructuras por parte de, tanto de blancas como de negras, hay diferentes variantes, hay muchísimas otras realmente, esas son las que más me llaman la atención, entonces bueno, aquí
Espero que les haya gustado esta demostración de esta apertura. Bueno, aquí concluiría. Ok, pues muchísimas gracias, Diego. Yo creo que todos los que nos están escuchando ya van a volverse expertos en esta apertura. Te fuiste un poquito rápido Sí, porque, ¿no? bueno, tenías media hora, para exponer las ideas generales. Lo interesante es que esta clase queda grabada para que las personas puedan reproducirla, vayan a su ritmo, se detengan, le pongan pausa en todas las jugadas. Y bueno, interesantísima. Muchísimas gracias por esta magnífica clase, Diego. Sí, justo ahí traté de hacerlo lo más corto y lo más explícito posible. Por lo mismo, como pueden verla una y otra vez, traté de poner las variantes principales desde mi punto de vista. Y bueno, ahí las diferentes posiciones que pueden existir en tanto para blancas como para negras, y a ver qué tal si les gusta. Sí, pues estuvo muy interesante, te fuiste como metralleta, pero le van a Sí, ir sí. poniendo pausa. Estuvo bastante, bastante bien. Pues muchísimas gracias. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Vamos a analizar partidas del legendario Bobby Fischer. Espero que nos acompañen. Y el próximo miércoles tenemos nuestra clase de principiantes con un repaso de los dos finales de hoy y un final básico nuevo, que es el de rey y torre contra rey. Y en la clase de intermedios estará con nosotros nuevamente Froilán Luna con la defensa siciliana. Nos dirá ideas generales de la siciliana. Froilán, un compañero de Diego, parte del equipo de ajedrez de la UNAM. Y pues bueno, esperamos que estén nuevamente con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, Diego. Hasta luego, nada más una última cosa. Sí. Voy a dejarles aquí la página donde estoy grabando videos 3 veces, 4 veces a la semana. Y bueno, ahí me gustaría muchísimo si pueden ahí darle algún like, algún follow. Y bueno, aquí les voy a compartir nada más un momento, que es esta página, Copatoli. Ya llevo casi 1 mes subiendo videos, entonces ahí está interesante. Partidas en vivo, algunos análisis y a ver qué tal. Muchísimas gracias por invitarme, Astrid. Entonces nos estamos viendo hasta la ¿De qué? próxima. ¿Esos dibujos los haces tú? No, justo los hizo mi primo que me ayudó ahí con los dibujos y tal. Entonces había que esperar. Ah, ok. Bueno. Perfecto. Pues bueno, esperemos que tengas muchos seguidores y chao. Chao. Bye.